Los amigos nos quedan, pero ¿quién iba a decirlo? ¿Qué cosas tiene la vida? Habiendo tantas mujeres, nos hizo amar a la misma. Estoy entre la espada y la pared, amando a los dos a la misma vez. No sé qué es lo que quiero ni debo hacer, porque yo estoy viviendo un amor de tres. Estoy entre la espada y la pared, entre el amor de amigo y el de mujer. Ya no vuelvo a verla, la perderé. Si sigo junto a ella, lo pierdo a él. Estoy entre la espada y la pared. Amigo mío, no puedo luchar contigo por ella. Y los amores se marchan y los amigos nos quedan. No hay quien pueda en el mundo callar a los sentimientos. El que prometa olvidarla seguro está mintiendo. Estoy entre la espada y la pared, amando a los dos a la misma vez. No sé qué es lo que quiero ni debo hacer, porque yo estoy viviendo un amor de tres. Estoy entre la espada y la el amor de amigo y el de mujer. Si ya no vuelvo a verla, la perderé. Si sigo junto a ella, lo pierdo a él. Estoy entre la espada y la bienvenidos, es el grupo Destino, así lo traducimos, pero tienen en su versión en inglés. Qué placer saludarles. Tenga la amabilidad de presentarse y de presentarnos a tan maravillosas voces que en esta noche nos acompañan. Bienvenido. Bueno, buenas noches a toda la ciudad de Cotopaxi, la provincia, y a esta linda ciudad de Latacunga. Nosotros hemos venido a hacer algunos shows acá en Latacunga. Y voy a presentar a mis compañeros, José, Katy, Diana y Fabricio, ¿no? ¿Y con quién tenemos el placer? Con Luis Salas, es integrante del grupo Los Ángeles Negros, que de ángel no me queda nada. Desde Chile, ¿no? De Chile, sí, exactamente. Y ahora venimos a hacer una presentación también en la cafetería al lado del Hotel Endamo, cafetería Mama Clemen, ¿no? Ya. Vamos a estar todos los jueves a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche haciendo show en vivo, ¿no? Muy bien, igual tenemos el placer de conversar con los coterráneos. Bienvenido, igual, ¿cómo se siente dentro de lo que es esta propuesta musical que ahora traen y que le están proyectando? Claro que sí, primeramente muy buenas noches, muchísimas gracias por la acogida del canal Cotopaxi TV. Quiero enviar un cordial y afectuoso saludo para toda la ciudad de Latacunga. ¿Cómo le ha acogido la población? Sí, bastante bien. Muchísimas gracias al público que nos ha brindado esa aceptación totalmente. Queremos seguir en ese transcurso de la vida, trabajar a fuerza para poder llegar a toda la gente de nuestro querido Ecuador. Y si es posible, ojalá se den oportunidades para salir fuera de él también.
Sería maravilloso. Y con la referencia que está ahí en pantalla, con mucho gusto. Y aquí está el caballero también complementando este grupo, este maravilloso encuentro de voces que está para presentarse. ¿Usted sí es latacungueño o tampoco? No, tampoco. En principio también muy buenas noches con todo el público televidente. Es un verdadero placer estar en Latacunga. Soy de Quito. Ya. Y con este sueño también de hacer música con todos mis compañeros, es un verdadero placer estar en este canal. Sí, usted está disfrutando, está sintiendo lo que es esta música del recuerdo que la queremos compartir para ustedes en vivo. Y en esta ocasión también entrevistando, conversando, cómo se unieron, de dónde aparece esta propuesta. Y ahora, ¿cuáles son los grandes retos que tienen frente a ustedes? ¿Qué es lo que buscan, qué es lo que esperan y qué se anhela? Bueno, como lo decía anteriormente, nuestro anhelo es llegar a todo el público, en especial de nuestro querido Ecuador. Como lo hemos estado elaborando y trabajando para estar en diferentes provincias, como se dice vulgarmente, nadie es profeta de su propia tierra. La mayoría de presentaciones tenemos fuera de la capital de la República. ¿Tienen trabajos discográficos ya dentro de lo que es el CD? En el momento tenemos uno que lo hicimos en honor a la ciudad de Riobamba, ya. Una producción, y la otra que estamos sacando ya próximamente, creo que en unos 15 días está la nueva producción. Aquí están con nosotros una vez más dentro de lo que es la propuesta de música en vivo que traen para ustedes este grupo con gran referencia y que van marcando su destino. Thank you.
La insistencia, la constancia, las llamadas telefónicas, vaya que han vuelto a recordar muchos instantes de su vida con las melodías que nos brindaba el grupo Destino, que está con nosotros, Destiny, que está aquí acompañándonos, y que ahora, por petición del público, de usted que está en casa, vamos a cerrar con una de las canciones, porque les hemos hecho retornar cuando ya se predisponían a salir, por la petición que viene del público muy cariñoso. El cariño los transmitimos a ustedes, señores y señoritas, y aquí está. Lo mejor de su repertorio se refleja una vez más, y con este tema les decimos muchas gracias. Se marcha y cuelgas los ojos en la ventana, y vives de a poco, y se detiene el tiempo en tu cara, y se te acaba el cuento de hadas, y se te mueve el piso, el cielo, y no sabes ni cómo te llamas. Oh no, y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga, y quieres gritar y gritar y gritar, y no encuentras palabras, y cuelgas los ojos en la ventana, oh, oh. Y vives de a poco. La muy ingrata, ya no sé ni dónde estoy, ni lo que pasa, algo puede suceder si regresarás. Todo tiene solución sobre su cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha, y cuelgas los ojos en la ventana, oh, oh, oh. Y mueres de a poco, y se detiene el tiempo en tu cara, y se te acaba el cuento de hadas, y se te mueve el piso, el cielo, y no sabes ni cómo te llamas. Oh no, y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga, y quieres gritar y gritar y gritar, y no encuentras palabras, y cuelgas los ojos en la ventana, oh, oh. Y mueres de a poco. Se te acaba el cuento de hadas, y se te mueve el piso, el cielo, y no sabes ni cómo te llamas. Oh no, y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga, y quieres gritar.